quiero hacer es saludarlo con mucho aprecio, cariño y respeto por lo que hay personas que lo conozco de esta gente. Y quiero decirles algo de que cada uno de ustedes, el día de hoy los acompaña, forma parte de la vida histórica de Alberto Córdoba. Algunos como dirigentes, otros como deportistas, como jugadores, que inclusive padres de familia que alentaron la trayectoria de esta gran institución. Percibo de ustedes también deportistas que han participado como nacional y también como deportes. Por eso yo quisiera decir lo siguiente. Esta institución tiene 50 años, no es un asunto de casualidad. Cuenta la historia, exactamente hace 5 décadas, un grupo de 500 jóvenes se reunieron aquí en los columpios, cuando todavía se jugaba. Ahora la gente no juega, la gente hace otra cosa, ¿no? Nos fuimos a comer. Han pasado los años, pero lo que no puede lograrse es el amor a esta institución, la Real Colón. Y se lo digo con mucha gente que me habla con mucha pasión por esta institución, con mucho amor. Yo quisiera pedirles a todos ustedes que nos pongamos de pie. Y junto a estos aplausos, un fuerte aplauso al señor Lucho Córdoba Bastante. ¡Bravo! Vamos a hablar.